Entiendo que trataba de hacer algo bastante inusual al tomar un estudio de Da Vinci y convertirlo en una pintura. Es combinar una idea original, inicial de Da Vinci, de su Santa Cena y mi imaginación. La idea de pintar la Santa Cena surgió por una necesidad. No teníamos en la pared de nuestro comedor una pintura, un póster, y en vez de salir a comprar uno, decidí pintarlo. Recuerdo cuando vivía en casa de mis padres, estando bastante pequeño, que ellos mantenían colgada en la pared una litografía de la Santa Cena de Da Vinci. Y eso me inspiró, dije, voy a pintar una Santa Cena. Pero no quise pintarla, copiarla, quise hacer algo diferente. Entonces comencé a investigar en internet, libros. Noté que Da Vinci realizó estudios, la mayoría de ellos se perdieron. Pero entre estos vi uno donde aparecían los 12 discípulos y aparecía Jesús. Y eran diferentes las actitudes, las emociones, y dije, yo creo que sí se puede convertir. Y así fue como nació la idea de pintar la que yo he llamado la Cena Olvidada de Da Vinci. El haber pintado
la olvidada cena de Leonardo representa para mí la fusión de lo invisible, en este caso nuestra imaginación, y de algo visible como el estudio que hizo Da Vinci. Esta mesa de la Santa Cena es testigo de esa trascendente comunión entre Dios y los hombres, especialmente en los últimos instantes que le acompañaron estos grandes hombres de Dios a nuestro Señor Jesucristo antes de ese acto de redención por la humanidad.